O noia Portus Apostoli visita maña a casa do líder o Barça. Os noieses afrontarán este encontro nun bo momento e agardan penchar o antes posible a permanencia na categoría. Volve a máxima competición do futsal nacional logo do parón polas citas internacionais. Esta fin de semana estará chea de partidos de gran nivel entre os que destaca o enfrontamento do Noia Portus Apostoli contra o primeiro clasificado, o Barça. Con este encuentro Osno y comienzan unas semanas duras ante rivales muy exigentes. Creo que bueno que al final pues eh, llegamos en, en un buen momento, sobre todo llegamos eh, en una situación eh, tranquila, no, eh, cómoda. Eh, estamos muy cerca, muy próximos de conseguir nuestro nuestro objetivo, que, que evidentemente pues nosotros que, que la permanencia, no, eh, siempre hablábamos los 30 puntos, estamos con 29, con lo cual estamos a un solo punto, no, y, y la verdad pues que estamos muy contentos, no, de poder afrontar esta este turmalet este no eh, en esta en esta situación ¿no? porque al final pues bueno no tenemos esa si sí, la ilusión evidentemente la ambición ¿no? de, de querer hacerlo bien de querer competir de, de intentar pues eh, si tenemos la oportunidad pues conseguir puntos no pero sobre todo sin, sin ese estrés ¿no? y sin esa urgencia de tener que, que ganar, no este encuentro que se disputará mañana será una cita histórica para los noyeses que afrontan con altos niveles de ilusión egañas ¿eh, bueno, vamos con, con ilusión, eh, sobre todo de, de, de medirnos ante, ante ese pedazo de equipo. ¿no? Es un equipazo plagado de, de grandes jugadores, estrellas a nivel mundial. Más allá de que bueno, esta temporada pues, no, no han podido meterse en la Final Four de, de la Copa de Europa ¿no? y de que perdieron el título de, de Copa de, de España, ¿no? Eh, bueno, no dejan de ser el primer clasificado, ¿no? que casi todos los partidos... que han jugado los, cuentan por, por, por victoria. Que agarda que o posible medo escénico de enfrontarse ao Barça no Palau non xogue unha mala pasada ao equipo. Os xogadores conscientes do nivel do seu rival intentarán amosar a súa mellor versión sobre o parqué logo de dúas semanas de adestramento. É un rival moi complicado, encima aí en súa casa. Llevamos dúas semanas trabajando, esperemos que, Que podamos competir, seguro que lo haremos y nosotros somos ambiciosos y vamos a por ellos. Ha sí, sido una muy buena semana, bueno, buenas dos semanas y nada, hemos estado trabajando y, y hacer lo que toca diariamente. La última jornada, Oportus Apostoli empató a dos contra un mantequera. Mañana intentarán buscar ya escosegas a todo un Barça para disputar yo partido e intentar sumar no Palau. O encontro comenzará a las 5 de la tarde.